Hola Sara, ¿qué Que tal? todavía no estamos, Omar. Estamos live ya, te lo juro. ¿Sí? ¿En Pues pone serio? Sí. programado. No, 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 estamos en directo ya. Welcome Ah. everyone to this new live. Today's Stamperia Monday Café with the beautiful Sara Alcobendas desde Madrid, Hola, hola. España. Hola Hello, guapa. Y hoy good afternoon. El producto de hoy es, Sarita, Glamour Pastry. la Glamour. Glamour, ya me encanta, mira el nombre, ya del nombre. Ay, qué guapo. ¿Y Glamour por qué Pastry. elegiste la Glamour Paste? ¿Qué te pregunta la gente? Why you Pues choose bueno, Glamour Paste? elijo la Glamour Paste porque todo el mundo se piensa que la Glamour Paste es simplemente una pasta para poner en un stencil. ¿Qué Entonces, va? bueno, yo cuando estuve en Chile en materia prima, pues hacíamos ahí muchos tags y bueno, le dimos muchas vueltas porque realmente esto vale como fondo para pintar moldes. Entonces yo hoy, bueno, un poquito para luego viajar sobre la marcha, habrá segunda parte de Glamour Paste porque puse un molde de los finitos a secar y no se me ha secado, ¿vale? Pero amantes del Miss Media, de los fondos, pues vamos a ver cómo con estas pastas podemos. Sí, guapa, qué va. Es que mirad, me han regalado un jersey y unos pendientes, el rincón de Taima. Me tienen Ay. vestida, avaloriada. Muy bien, yo te veo estupenda. Hace buen tiempo en Madrid. You have good No, sun. hace sol, pero frío. We have sun, but it's cold here. Oh yeah, okay. It's cold there. So let me say hello to our incredible family. We have Jean here, Anna, Immaculada, Filomena, ciao bella, Vale. Letizia, ciao, ciao. Vale. Entonces, Perli. hoy, como es lunes, pues vamos a ver, siempre los lunes intentamos cómo sacar más partido a nuestros productos estampería. Esperar que la perra me quiere que la abra la puerta. Aquí. Yo soy el dueño. Vente, vente aquí. Sí, son Oh, los dueños. mira, saluda, saluda a todo el mundo. ¡Ay, Mira, qué guapo! aquí. Qué guapo. Bien. So, Sara chose the glamour paste Entonces, because sí. people Entonces, ask her. sobre unas tablillas os voy a enseñar a hacer unos fondos muy sencillos con la Glamour Paste. Incluso nos vamos a atrever a craquelar con ellas, porque no podemos Así. hacer un craquelado, solamente no son pastas de craquelar, pero bueno, vamos a hacer una prueba a ver si con nuestro craquelado normal nos funciona. Entonces, Uy. hoy pura técnica, ¿vale? También os quiero decir que en mi perfil de Instagram y en el de Tienda Prave en Manualidades, distribuidor de estampería en Chile, tenéis una hoja de journal en el paso a paso, que la hoja en sí no es muy complicada, pero hablé, fue una clase muy, creo que fue muy metódica e interesante, porque hablé un poco de los planos de una composición, ¿vale? Yo trabajo siempre mucho, siempre lo digo, yo no son capas, sino que yo trabajo sobre planos, lo de atrás, lo de adelante. Y entonces, bueno, creo que es una clase interesante para quien os queráis iniciar en el journal. Right. Muy bien, saludos desde Costa Rica, Italia, mira, Inmaculada de Málaga, Mirad, aquí. me he cortado el dedo hoy. ¿Cómo? How you cut your finger? ¿Haciendo qué? ¿Con qué? Haciendo la Mira, comida. pon el dedo Making cerca de la food, cámara. Pon el not dedo aquí. crabs. Espera. Mira, mira, mira el corte. Ya se ha pasado. No duele más. Nada más. Bueno, pues voy a dar la vuelta y vamos a hablar un Vale. poquito Vamos a dar sobre la estas vuelta. pastas. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta y veremos qué tenemos aquí la semana que viene. Ahí. Hoy estamos aquí. We are live today with Sara Alcobendas and I. In this Tambourine Monday Cafe. We also have to announce the winner of the pizza box and the tree. Now I'll set ¿Es okay? everything. It's okay, brava, brava. The Wednesday Workshop con Pack and Scrap, con la nueva colección Blue Dream, que es Vale. maravillosa. And Friday Shop Live, Valentina Rinaldi e Monica Paruta insieme per il nostro venerdì, dove potete comprare direttamente da Valentina tramite il link.
Io vedo già, I see that Sara Alcobenda is ready. Yes, let's start together. Vale. Vamos. Bueno, os voy a hablar de estas pastas, las Glamour Paste, ¿vale? Yo en este caso no tenía todos los colores porque me quedaba un poquito de rosa y bueno, creo que el dorado y el negro se llevan bastante bien. Entonces, hoy no os voy a hacer un megaproyecto, hoy no os voy a hacer, sino que hoy, desde mi punto de vista, pues conocedora, como digo yo, de las técnicas de mise media, pintura, cartonaje, etcétera, pues os voy a enseñar a cómo estas pastas las podéis aplicar a vuestros trabajos de una manera diferente, ¿vale? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que una glamour paste, básicamente, pues pintamos un fondito, ¿vale? Más o menos os voy a explicar un poco, ¿vale? Es una pasta de textura que no es como la de arena, pero sí que tiene un cierto grado arenoso, ¿vale? Entonces, ¿por qué me gustan a mí siendo yo una persona que no soy de mucho brillo, ¿vale? Pues me gustan porque son, el concepto es como nacarado, pero tampoco es iridiscente, pero realmente no son pastas que tengan un color brillante, sino que es un iridiscente. Suena un poco raro decirlo, porque se supone que lo iridiscente y lo brilloso siempre brilla, pero no. En este caso, pues la glamour paste es como nacarada, brillosita, pero es mate. O sea, tiene un brillo mate, ¿vale? Siempre que Sí, las pastas estén. más glamour. No es Vale. claro. So, Sara said that this paste is shine, is matte, but with brilli brilli. It's with this touch of glamour. Vamos. Okay. Sí. Siempre que tengáis una pasta o pintura que el aglutinante, digamos, está hacia arriba, no tengáis a moverlas, a agitarlas. Siempre se mezclan moviéndolas con un palito, ¿vale? Es una cosa a tener en cuenta que la gente siempre tiende a hacer esto. Y no, los productos siempre hay que moverlos con un palito. Entonces así se mezclan perfectamente. ¿Vale? Ciao Maria, Joaquín, besos, Hola, Marga, Joaquín. Roberta, Vale. Agnieszka, Laura, mira, mira, Clara. And remember, hashtag Stamp Rhea Voy Forest. a At por the end agua. of the live, we announce the winner of the new tree. Al final del directo vamos a descubrir quién gana el árbol también, que ha ganado la pizza box de la semana anterior. ¿Vale? Ok. Stamp Rhea Estoy aquí, Forest. que me olvidé el bote de agua para mis pinceles. Cindy Bosniak, hello my friend from Hello, Florida. Cindy. Sara is magnificent. You are right, Cindy. We love Sara. Vale. Leticia Stamperia Forest, Bueno. very good. Vamos a secar esto. Yes, let me translate. Vamos a traducir lo que ha dicho Sara del how to steer the project. Vale. Un segundo, Sara. Cojamos, por Es muy ejemplo. importante. Perdona, Sara. Sara said that we all do like that to shake the product. But the best way is to use a little pole and steer in this way. Okay. Vale, bueno, efectivamente nosotros esto es lo que creemos, bueno, es una pasta que se seca muy rápido y para dar en stencil pues es muy bonita porque si como tenemos tantos colores y si lo haces a conjunto con lo que estás trabajando queda precioso, ¿vale? Sobre esto podrías pintar y todo lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, realmente nosotros, para nosotros esto sería la manera que todo el mundo conoce de usar esta pasta. Concretamente, pues fijaros, esto lo dejamos secar y podemos dar un fondito, pintar los limones. Luego, si nos queda tiempo, lo hacemos. Pero básicamente la gente conoce la Glamour Paste, que yo estoy usando la oro para esto, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo, esta Glamour Paste, como es una pasta que no es, si os habéis dado cuenta mientras yo la movía, es una pasta contundente, evidentemente, porque las pastas tienen que tener cuerpo para las pastas de textura, pero también es una pasta muy fluidita.
Y cuando tienen todas las pastas, cuando tienen, como tienen aquí arenita, pues todavía se hace más fluida, porque tiene una parte de como si dijéramos líquida y crema, y luego la otra parte que si tocases, si hicieses así, es ligeramente un polvillo, ¿vale? Entonces eso nos va a venir muy bien para esto. ¿Qué hacemos? Pues en una paletita o en una tablita de estas, que yo luego las tablitas las unifico y las uso para fondos, ¿vale? Pues podemos mezclarnos un poquito de glamour y un Un poquito poco. de un color básico. Ah, sí, so we can mix the glamour paste with the allegro color. Now we use the white. Totalmente, totalmente, ¿veis? Entonces vais a ver, yo lo que quiero es que veáis, porque mucha gente compra un bote de pasta y la usa para poner un stencil. Quiero que veáis que una pasta tiene múltiples pues usos, independientemente que hagáis un scrap limpio, que hagáis mis media y podéis pues rentabilizar vuestro bote de pasta bastante más. Entonces, ¿qué hacéis? Pues cogéis y entre vais a dar un fondeadito que le podéis meter blanco. Buah, este lápiz no. Perdón, pincel. Estoy un poco mustia de pinceles, ¿eh? Bueno. Bueno, dais un fondeadito con pintura blanca. ¿Y qué hacéis entre medias? Entre medias de la blanca, con un pincel limpio, vais mezclando la glamour. Oh, so ¿Vale? we can. So, Entonces. entonces no la vamos a mezclar, la vamos a usar juntas. Que, so we Exactamente. don't. Exactamente. Okay. Vamos a usar para un fondo. Para un fondo y vamos a ir mezclando un poquito de glamour. Y un poquito de blanco. So we use white and glamour, not mixing, sitting together, but using both project. Favoloso assieme, molto bene. Filomeno, visto sei già dentro, quante persone? How many persons we have? 33. Claro. Let's go, ladies. Hashtag Stamperia Forest. Vale. ¿Veis? Exactamente, lo vamos usando juntos. Como la pasta es más espesita, la dejamos un poquito más arriba. ¿Vale? Y fijaros qué degradé más bonito, que ahora no se nota, pero cuando se seca, queda muy bonito porque se nota el irisado de la pasta matado un poquito por algunos lados con el color blanco y sin embargo en otros brilla. Pero como os digo, es un brillante muy Fino. muy fino, no es un yo el oro inglés, esos tan brillantes no me gusta, pero el dorado matificado tipo oro viejo y eso sí que me gusta mucho. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Así. Si queréis un poquito más de pasta, fijaros que es que además, es más, podéis dejar secar y añadir más pasta. Pero si se seca, pues así un poquito para suavizar el encuentro, que no se vean cortes muy. We have here Nayara, hola guapa. Hola, Nay. Patricia, Bueno, muy bien, ¿veis? Stamperia Forest. Blanche, me encantan los fondos de Sara. Sara, sabemos, la reina de los fondos, de los cartonajes, de los moldes. It's Claro. queen of everything. No. Bueno, ¿veis? A lo que me refiero es que fijaros, con una pasta, y no he rebajado con agua, ¿eh? He pintado directamente con la pintura y con la pasta. No he rebajado con agua absolutamente nada. ¿Vale? Stamperia Forest, very well, Patricia. Yes, Stamperia Forest, love Stamperia Forest. Yes. How many entries? 41. Let's go, let's go. Otra gran ventaja de la glamour es lo rápido que seca. Por eso Estampería las proporciona con una pasta, una tapa de plástico para que quede hermética, Extra. ¿vale? Yes. Evidentemente, como un bote de cristal
el bote de cristal es garantía. Pero bueno, yo la verdad es que las pastas de estampería, si alguna se me ha secado, he de decir que ha sido por un mal hacer mío. Por borrica, por tratar mal el producto. Vale. Bueno, pues esto, ¿veis? Queda muy bonito porque se queda el matiz de la pasta, queda el negro, entonces esto el negro, el gris, y donde va la pasta mezclada con el crema, porque en algunos sitios, pues al fondear se mezcla, pues Qué bonito, un acabado, mira. Da un acabado muy bonito. Entonces lo vamos a secar. Vamos con la lluvia de corazón ya, porque el fondo es maravilloso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tenemos ya una pregunta interesante de Inmaculada, que os quiere. ¿Cómo? Que os pregunta, ¿cómo se limpia la brocha de la Glamour Paste? How to clean your brush with Glamour Paste? Ahora lo preguntamos a la maestra Sara. Y miras cuántos comentarios ya. Ahí están Priya Forest, Sara, Inmaculada os pregunta, ¿cómo se limpia la brocha del Glamour Paste? ¿Hay una con agua especial? Vale. Con agua. Agua perfectamente. Son la Glamour, tanto los Glamour Gel como la Glamour Paste, es producto al agua. Fijaros, que por eso os digo, mirad, con este pintado ya ahora, que siendo una pasta, es muy... Son productos químicos muy agradecidos para usar, vamos... Vale. Bueno, ¿qué haríamos sobre ese fondo? Pues si queremos enriquecer un poco más, cogemos una plantilla, esta de números que me encanta, esta es de la colección de Create Happiness de Vicky. ¿El código le queréis, Omar? Le tengo aquí. ¡Ay, qué bien! El código es el KSTD-L69. Y bueno, es de letras, números, a mí estas plantillas siempre me... Súper bonito. Licia, ahora Omar, saludo desde Colombia. Buenos días, hola, Colombia. Hola. Buenos días a todos los que nos veis. Entonces, bueno, una vez seco, aquí lo que podemos hacer ahora es, como ya hemos tenemos glamour dorado, es que es verlo, mirarlo. Tenéis que ver y probarlo, porque queda precioso el glamour sobresaliendo. Es muy fino. It's very elegant. Es muy bueno también, Omar, para la pintura matérica, que entre medias puedes meter foil y crear varias pastas, varias texturas. Pues la glamour sería muy buena también para este tipo de técnica. Bueno, yo tengo ahora aquí la negra. Estoy trabajando con bicolor, con la negra y la dorada, ¿vale? Erika Higuera, saludos desde Chile, Omar y hermosa Sara, esperando una nueva visita tuya por aquí. Te quieren en Chile, Sara, en Chile. Sí, en Chile vuelvo otra vez el año que viene. ¡Ay, qué bien! Sí, estoy muy contenta. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora cogemos un poquito de pasta negra, ¿vale? Y tenemos la pasta negra y la dorada. Entonces, fijaros, el fondo que hemos hecho tan bonito simplemente mezclando con acrílico y le podemos poner unas letras negras, ¿vale? Que si queremos, para suavizar un poquito el negro, siempre limpiamos la espátula. Like and share. Thank you, Danka. Muchas gracias. Y podemos echar también un poquito de oro, ¿vale? Por algún lado que tenga aquí, incluso por alguno que se mezcle. Pero sin que se pierda el color oscurito, que es el que nos va a destacar sobre nuestro fondo claro. Madre mía, cuánta gente conectada ya, Sara. ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! ¿Ves? Bueno, ¿veis? Entonces, fijaros qué bonito queda. Dais un poquito de... con la negra para marcar un poquito. Ya está. ¿Veis? Y fijaros... fijaros aquí que hemos usado la glamour mezclada con acrílico, mezclada con pasta, pero yo lo que quiero es, no sé, que a veces hacer, que por ejemplo el miércoles que hacemos un proyecto está muy bien,
Pero creo que estas clases de cómo usar un producto, pues son también muy, muy socorridas. Muy útil, Claro, porque claro, porque cada ahora. producto, every product has one way, the basic way to use, but as we learn by our teachers, we understand that many ways mixing and using in the wrong way. That's interesting. Claro. Entonces, claro, esto fijaros, esto con una composición ya se hace un tag, lo que sea, un rubón, un sello, incluso podéis poner un sello. Eso pues ya es otra historia, ¿vale? Este sería el método sencillo. Una pasta muy bonita porque es un color, mirad, fijaros qué brillo más ideal tiene el oro. O sea que no es nada del otro mundo. Que no, o sea, que no es muy reluciente. Aquí he mezclado con un alegro claro, intercalando pincelada y pincelada de glamour. Qué Donde maravilla. sobresale la pasta sola se aprecia el doradito, donde se mezcla queda muy bien porque coges un color uniforme. Es Y luego hemos maravilloso. puesto otra capa de glamour en oscurito, que por algunos lados, para que no sea muy agresivo, ¡paf!, la pasta negra sobre el fondo claro, pues por algunos sitios también hemos matizado con la pasta del fondo dorada. ¿Vale? Pues esa sería dos. Vamos a ver qué más se nos puede ocurrir. Bueno. Otra buena técnica para fondear, pues por ejemplo, es simplemente a los amantes de la pintura en espátula. Esto, bueno, también por cierto, pues con una esponjita para fondo. O sea, que también se puede usar como pintura. Lo que pasa es que como pintura están las glamour. Entonces, yo creo que para la pasta siempre es mejor aprovechar la textura densa de la pasta para este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, otro fondo que podríamos dar es simplemente a espatulazos, ¿vale? Tenemos la pasta negra y la dorada. ¿Vale? La espátula siempre, yo siempre digo que se carga así, de medio lado, ¿vale? Así. Y tú decides la que vas soltando según vas moviendo la espátula. Entonces, bueno, vamos a poner negra. Y dorada, ¿vale? Y vamos a ir alternando una con otra. En este proceso no me interesa, la pasta seca muy rápida, entonces no me interesa coger otra espátula y meter dorado rápido porque se me haría un ungüento horroroso, ¿vale? Entonces, claro, es que el cremita y el dorado hacen un color bonito, pero mezclar el negro con el dorado probablemente se nos quede un puche. No sé si me entendéis la expresión. Sí, entendido. Un So, embadurnado. we do Claro. not mix the gold Sí. and the black, but let's dry first the black. Vamos a secar. Entonces, claro. Entonces, para dar una capa sobre otra, siempre me voy a, bueno, me voy a servir o del tiempo, que me voy a hacer otra cosa y vuelvo hasta que esté seca, o en este caso, bajas la esta y le doy un poquito de secador. Mira, mira que os pone aquí Joaquín. En el canal de YouTube de Estampería hay una Estampería Lab, el número 16, mira que estamos al 400 y pico, llamada Adicción al Oro, en el que Sara nos enseña a trabajar los tonos dorados y a la vez que mostraba un montón de productos. Ahí lo recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Esto vamos. lo recomiendo yo mucho. Mira, yo este año el curso que hice online les mandé unas hojitas para que se apuntasen medidas, técnicas, en qué habían fallado. Entonces, estos lives que hacemos de técnicas, pues por ejemplo, podrían poner aquí. Uno, stencil normal sobre acrílico. Dos, stencil mezclado con tal y previamente seco, tal, tal. Eso sería un buen ejercicio de práctica y de memoria para la gente que luego le cuesta mucho más, porque hay gente muy olvidadiza. Yo hay veces que ni me acuerdo de lo que he hecho en algún momento y luego digo, ay, ¿qué habré hecho? Okay, 57 entries, and at the end of the line, I'll draw one tree from the Bueno, Stamperia Forest.
Seguimos y ahora mismo, como ya le he dado negro, vamos a dar dorado. Y voy, ¿veis? Voy echando dorado. Ya que no, un fondo a espátula. Enough mixing. Yes, yes, yes. Que hola, queda. Cristina, hola, Esther. Muy bonito, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como el negro está dorado, como el negro está seco, a mí el dorado me está quedando como una veladura. Si estuviera mojado, tendría ahí un puche que pa' qué las prisas. Entonces, en este espatulado con la glamour es necesario secar cada capa. Entonces, como yo ahora me he chupado bastante negro, voy a secar esta capa y vuelvo a dar otro poquito de negro. So we have to dry every steps. Otherwise, the paste will mix and we don't want it. Yo he aprendido mucho viendo los lives. Claro, muy bien. Muchas gracias. Stamperia Forest, Stamperia Forest, Stamperia Forest, Stamperia Forest. Let's go. Let's go, ladies. Let me see. 61. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, Cristina. Hola, Stamperia Forest. Oh. Perdón por el secador, pero esto o se hace así o se hace así, no hay otra forma. Vale, y por último, mi último espatulazo, que vuelvo a coger la negra, que bueno, es un negro como antracita, no es un negro bruto, y pues aprovecho también, que eso es muy bueno, las texturas que me deja el color anterior que yo he dado. Eso me va a crear también otra textura, ¿vale? Entonces, daría esta negra. Fijaros qué fondo vamos cogiendo a capas de pasta. Secamos. Stamperia Forest. Yes, it's really... Mira, la pasta actúa de craquelador. Mira, ahora lo preguntamos a Sara, que nos ha prometido que se puede craquelar. Yo no sé cómo, pero lo vamos a descubrir hoy. So, also, we can make some craquelé with this paste. Liliana pregunta, ¿la pasta también actúa de craquelador? Ahora lo vamos a ver. Ay, qué bien. Un ratito de paciencia y lo vamos a descubrir. Cuando un producto se conoce, un producto se usa. Y bueno, yo siempre he sido muy enredona y además yo he descubierto cosas solas. Yo siempre lo que no servía para una cosa, lo usaba. Y al final, pues descubres cosas, descubres técnicas nuevas y técnicas propias. Y es muy, muy gratificante. Yo animo a todas las que hacéis este tipo de cosas. Mira, pues Inma Moro os pone... Me acuerda la colección de Klimt, este fondo. It reminds me the Klimt collection, this sí. Background. Vale. Bueno, entonces voy a quitar ahora esto en mi paleta, que ahora mismo no me hace falta, para trabajar limpita. Vale. Entonces, ¿qué hago ahora? Este fondo le coges un churrete de color, estando muy seco, que yo le he echado crema, pero si queréis lanzaros al turquesa, al verde, al que sea, y cargado con la espátula, descargáis bastante pintura. ¿Vale? Entonces, fijaros. Este fondo bonito, a mí me encantan estos fondos. Para mí ya sería de colgarlo a la pared. To me, para mí también. Bueno, yo es que it's ready to be hanging on my wall, sí. Because I really love this texture. Yo es que soy muy de esto. Además, siempre se me han dado bien los fondos, no sé por qué. Hasta los más guarros al final los arreglaba. Hello from Finland. Hello. We have a contest. Give it away of the tree. So please type in the comment from Facebook and also ¿ves? From mirad. YouTube. Hashtag Stamperia Forest. It's very important. Luego, yo ya que estoy aprovechando también, yo y las espátulas que nos amamos. Bueno, tengo que contarte, Omar, y tenemos que decirlo desde aquí, que en mayo
Voy a la tienda Enchant Fairfet de Suiza. En Suiza, ay, mira, tráeme chocolate, por favor. Sí, hombre, claro que te lo traeré. Bueno, Mira, Alda fijaros. Judith is here. Hola, guapo, solo para saludar y tengo game. Mira. Hola, Alda, pero os agradezco el saludo. Bueno, fijaros qué muestrario. A la gente que le queda simple, acrílico y ya está. Fijaros la pasta mezclada con acrílico de fondo, con un stencil, también para que no se haya pegote por algunos lados, mezclando siempre estas dos pastas, ¿vale? Yo me he centrado a dos colores, ¿vale? Este fondo, fijaros qué bonito, un fondo tipo Pollock, a lo loco, nada más que espatulazo, en dorado, negro. Y un acrílico para matizar, ¿vale? En este fondo, siempre lo digo, es muy importante secar cada capa para que la pasta negra y la dorada no se embarren. Esa es la palabra que yo buscaba antes, que no se embarren, ¿vale? En barra, me gusta bien. Sí. Aprendí la otra palabra. Muy Otra bien. palabra, sí. It's very important to dry every step to obtain this last Sí. background. En esta, pero fijaros, esto a las amantes del Miss Media loco, a mí es que este tipo de fondos, uf, ya empiezas a hacer esto y ya empieza la mente que empiezas, uff, que me Mira, den un para lienzo, mí, que me den un lienzo en el blanco. primero es guay, el primero es bonito, el segundo está muy chulo, el tercero no sé, y ahora vamos con el cuarto, the fourth. Let's see Pues what ahora we are vamos going con to el do. cuarto, ¿vale? Y entonces con el cuarto, que no lo he hecho, entonces bueno, puede funcionar o no puede funcionar. Yo no lo he hecho con anterioridad, ¿vale? Pero se me ha ocurrido aplicarle el craquelador de un paso. Ah, y un craquelador. Hello, Matt from Entonces, Sweden. Hello from claro. Holland. Entonces Todo el yo mundo, digo, Ecuador, voy a Holanda. buscar el Bruno. Sí, busca Un. todo. Este, por ejemplo, el Mahogany, un chocolate, el Bruno, un color oscuro. El Bruno, a ver si le tengo que. El Bruno es como sombra, ¿no? No, Filomena, questi sono. Es madera lo stanza, ¿verdad, Sara? Sí, estoy haciendo la prueba sobre madera, es más Es agradecido que el plástico. el legno. It's only Vale. wood. So it's, you can make it on Vale. wood, on Bueno, canvas. Yeah, but it will be the same. para craquelar. Ya que estamos en estos tonos de colores, pues me voy a ir a un chocolate o a un bruno, ¿no? De fondo. No sé cuál hacer. Voy a hacer la prueba. Estos son tablillas. Yo me encargo muchas tablillas para hacer pruebas, porque a veces pinto mini paisajes cuando tenía tiempo. Ahora últimamente no pinto ni la puerta de mi casa. Bueno, pues me voy a coger el bruno, que es un poco la gama de colores que echamos, pero le voy a mezclar con chocolate para que no sea tan gris. Janet ¿Vale? Stampede Forest He cogido everywhere. estos dos, ¿vale? Y obviamente voy a croquelar voy a usar la metodología del sándwich de oscuro, claro arriba y entre medias el jamón que será el craquelado, ¿vale? No sé, a ver, esto no lo he hecho. Puede que salga, puede que no. Intentámoslo, Pero como lo que estamos en estos lunes es investigar sobre nuestros productos, intentámoslo. Brava, brava, sí, libre, libre. We have to be free, so let's try new techniques. So Sara say, I never tried this technique. Let's make for the first time together. Hi from Finland. You're welcome. vale. Stamperia Forest, Stamperia Forest, Stamperia Forest. Saludo desde Chile para los dos. Besito, María. Vale. ¡Ay, Nazar! Beso a toda la familia. Bueno, pues esto es un live para que os lo guardéis y las que tenéis glamour y las que estáis pensando en comprarlas, os lo guardáis porque es un live muy bueno de recursos. Desde pasando a lo más simple, nos vamos yendo cada vez un poquito más a lo más artístico. Bueno, craquelado, pero ¿veis? Me gustan todos. So, let's try this new technique. Sara didn't try this before. So, we just start with Allegro color, with the base with black, a dark brown color. And let's see if it's work. I just remember you, ladies, that the new collection of
Paco Núñez is available on the shop, so Blue Dream, it's really, really beautiful. I saw such beautiful project, and I'm also doing something outstairs there. I make my mold, I'm decorating my my cactus vases. It's so nice. I love it so much. And I hope that Sarah has something to show, some project there with the new Paco collection. Blue Dream, available on the shop. Mira, voy a hacer una pregunta tontísima, Sara. Pregunta tontísima. No a ti, no a ti, a los amigos que nos están siguiendo. Así. Por ejemplo, así. Después voy, after I will translate in English. En italiano. Si va a salir una colección de Sara en un futuro, no sé. ¿Qué tema os gustaría ver? If a new collection, Sara, will come out, which theme do you want to see? La nuova collezione di Sara, che cosa dovrebbe avere? What the new collection of Sara Alcobendas should have inside? Vamos a ver las respuestas. Está poniendo el Crackle Country, ¿verdad? Estoy poniendo el Crackle una capa muy estiradita para luego aplicar la Glamour Paste por primera vez en mi vida. ¿Sí? Sí, esto yo no lo he hecho nunca, Omar. No, se me ha ocurrido ahora. Yo tenía preparada, pues digo, hago tres tablillas y realmente son distintas maneras de usar la pasta, pero digo, venga, vamos a ver. Oye, si no funciona y pues oye, es probar. La pinta. If it does not work, you paint on and it's it. So don't worry. Yo creo que funcionará porque la pasta al final es acrílica. Tampoco es una pasta muy densa. ¿Vale? Entonces creo que puede quedar un craquelado muy bonito. Tanto si pintamos en negro como si pintamos, que también lo voy a hacer ya que estoy. Yo ya sabes que no dejo las cosas a medias. Mira, Inma me pone una colección alegre y muy artística, seguro. Inma, creo que sí, que se lo merece. Buenas tardes, Sara y Omar. Esta la voy a pintar de claro y vamos a craquelar con la negra. Fijaros qué paleta más bonita de cosas diferentes hechas con la misma pasta. Es lo que siempre digo yo, que no os cerréis a... No sé, a mí me gusta siempre que cojo un producto, marearlo. Mira, hasta Sara, que lo me lo sé de memoria. Bosque de hadas. Mira, Roxana, que os pone. Y me da igual lo que seas, siendo de Sara, seguro me encanta. Bien, bien. Un saludo de Sara, hay pintura y arte. ¡Ay, Leonor! ¡Besitos! Leonor, pon Stamperia Forest. Vamos a ver cuánta hay. 68. 78 ready to draw at the end of the live. So, let's put in the comment. Hashtag Stamperia Forest is very important. We will... It's a giveaway of the beautiful tree in the Stamperia Forest. Okay. Bueno, aquí va a ser la pasta, aquí la gris y aquí la plateada. Vamos, como podamos craquelar con las pastas glamour, ya vamos a montar aquí una party. Let's make a party. Let's make a party. Na, 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 na. Muy bien, Sara, investigar con los productos. Ya sabéis, el lunes es esto. Tenemos un producto y lo vamos a investigar con nuestros artistas de estampería. Vale. Bueno, vamos a esperar porque el craquelado tiene que estar. Esto no me gusta hacerlo. Los craquelados me gusta que sequen al aire. Pero bueno. Quítame el sonido que voy a secar. Vale, te lo quito ya. Stamperia Forest, muy bien. Yes, Nayara, Stamperia Forest, Lucia, Stamperia Forest. Very well. At the end of the live, we'll announce the winner of this tree. You know, we have these beautiful trees all around the world, and you can be the owner of one tree. And you're helping the environment, yes, but you also, it's very important helping the family who is taking care of this tree. So it's a very, very good thing. On the bottom of our hearts. Ahí, ¿está seco? No, todavía no. Está secando.
Es verdad, es que echando a perder se aprende. Uy, Oriana, y en la vida también, mira, mira que te cuento. Tamperías, 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 tamperías Forest. Alegres errores, Blanche. La verdad que sí. Tamperías Forest, no. Mari, you have to type with hashtag at the beginning and all together. Tamperías Forest. Like this, yes, exactly. Like this one. Tamperia Forest. Bueno, vamos a la prueba de fuego. Vamos, vamos a usar. Y el Crackle Country, se me ha yo quedado, lo entre amo. medias se me ha quedado muerto el secador. Ha Sí. muerto. Vale. Hi, Dimitras. Hi. Bueno. A ver, el Sabio craquelado. y Vamos a dolor. ver. Vamos a lanzarnos sobre el oscuro con el dorado. Ya sabéis que el craquelado no hay que pasar mucho, sino cargar y pasar. Luego voy a intentar coger pasta y pasar de una vez. Inmaculada. Bueno, Dice, yo ahora también. funciona el secador. The dryer starts alone. This is nice. I also love you so much, Sara. You are marvelous as person, as a teacher. Yo también te quiero mucho. Es maravillosa como persona y maestra, Inmaculada, la verdad. Que han tenido la suerte de tener un curso con Sara, ya lo sabes todos, porque es maravilloso tener un curso con Sarita, es verdad. Yeah. Bueno, pues ya, esto ya está. No voy a echar más, porque como es la primera prueba, vamos a secar un poco y vamos a ver si la glamour paste... Funciona con el craquelador. Se craquelea. Cristina, yes, Tamperia Forest, Tamperia Forest. María La Torre, mira, wow. Aranta. Va a funcionar porque Glamour Paste es agua como la pintura alegre. Ya, ya, ya. Ya lo veo. Muy bien. ¡Ole, ole! ¡Ale! ¡Ole, ole! Funciona muy bien, Omar. Y qué bonitas grietas tan gruesas. It's so big, the cracks. Claro. Vale, pues ahora sacamos las conclusiones. Ay, Nazar, nos queremos también a ti y a tu niño. Ay, que se ven los cracks. Beautiful, Agnieszka. Thank you so much. Saludos, Inés. Está craquelando, la verdad que sí. Bello, ay, qué chuladas, espectacular, espectacular. Vamos a ver, sí que craquela, y como la pasta es densa, craquela muy bien porque hace rajas muy grandes. Ay, qué preciosidad, Sara, verdad, Leonor, está súper preciosa. Vamos a ver, 78, 78, 78 entries. You have at least 15 minutes left to type in the comment hashtag Tamperia Forest for Facebook and YouTube. Vamos a ver. Todavía no está seco, seco. Almumarcas, yes, Tamperia Forest. Perfecto. Ana Sofía Branca, yes. Ay, los corazones. Cecilia, bien. Dimitri, bien. Esther, yes. Yorin, let me check again the numbers. Yes, Evan, 82. 82. Muy bien. Qué maravilla. Bueno, pues... Okay. Okay. Yo no sé, Sara, yo soy adicto a el oro. Desde que tenemos el famoso live de que Joaquín hablaba antes, la verdad que yo de siempre, pero vamos. El, ¿acuerdas el oro el oro de Clint? Y me encanta el oro, no sé, ¿sabes? Es que se, no sé, tengo un alma gitana, no sé, el oro me... A mí me también me gusta, yo tengo muchos cuadros con el oro. Con marco dorado. Tamperia Forest, Nazar, yes, yes. Roxana, Roxana. Bueno, le he puesto ahí un sellito con acrílico para ahí... Bueno, pues craquela perfectamente. Craquela perfectamente. Luego podéis
Ahora yo no sé, cambiando, estoy reformando casa y tengo que el cuarto, la habitación, quiero cambiarla. Y le he dicho a mi marido, mira, quiero poner oro en cada sitio. Él me mira y me dice, Sí, vamos a probar. por Quiero favor, que no probar te con la pase con negra. el oro. Yo no me puedo pasar porque el oro es... Voy a probar con la negra, Omar, ¿vale? Vamos a probar a intentar con la negra. Let's try with the black. With the gold works. Of course works because the glamour paste is water based. So it's basically like an Pero acrylic color. Vamos a intentar con el oro, con the black. vale, es que tiene truco, ¿eh? Por ejemplo, con la pintura hay que hacer pegote de pasta. Con la pasta hay que estirarla muy bien, de una vez, pero estirarla muy bien. Sí. Mira, por algo te Porque viniste para España, Omar. Claro. si echamos mucha pasta, es muy pesada para el craquelador. Ok. Pero con capa fina abre perfectamente. I go to translate. So it's important to, with the second layer, the one who will crack, it's important to spread a little amount of paste. So it can move and open easily. That's very important. That's very, very important. If you put too much paste, il craquelado, the crackle will not appear. So, quindi la seconda mano di colore leggera, con poco colore, altrimenti si aprirà meno. Ai, che meraviglia, Sara, madre mia. Bueno, Bellissimo. pues como veis, no me ha hecho casi falta ni siquiera secar, ¿vale? Entonces, bueno, la gente dirá, ¿y qué más da si hay colores para craquelar? Pues bueno, realmente el craquelado que sacamos es totalmente distinto, porque es un craquelado como espeso. Yo no sé deciros, concretamente la negra parece pizarra, me parece precioso para unos adoquines de una calle. Pues en fin, que la capa de arriba es el granulado. Entonces, ya sabéis, para la pintura que echábamos mucha capa, para la glamour, si la queréis usar como craquelador, que queda espectacular, mira, aquí lo veis, aun siendo una pasta, queda muy And bonito porque queda yes. una pintura queda lisa con una paletina suave. La pasta nunca va a quedar lisa, lisa, por mucho que la extiendas, porque tiene textura. Entonces, bueno, a mí realmente me gusta muchísimo. Fijaros qué diferencia de técnicas, todas, todas hechas con una sola pasta. A mí me parece que, bueno, pues que son unas pastas con una posibilidad increíbles. Hombre, in Italia come si chiama questa pasta per craquelare? Questo è il craquelé country. Questo che ha usato nell'ultimo esempio è il Sí, craquelé pero mirar country. cómo abre, ¿eh? O sea, es Mira, mira. increíble las grietas que saca. Abre, a quien le guste el craquelado, abre muchísimo. María La Torre, sarà il mio prossimo progetto, Sara. Sarà il mio prossimo progetto. Claro, bueno, a ver, Yay! esto puede ser un fondo de un Miss Media, podéis incluso combinar todos con distintos toques. Yo ya sabéis que soy muy de componer, pondría esto así, fijaros. Que ya tenéis un cuadro. La verdad que sí, o uno al lado de otro, ya para mí es estupendo porque son preciosos todos. Mirad qué bonito. Pues nada, eso os he contado hoy de las glamour. Espero que os haya gustado. Y bueno, aunque no es un trabajo, yo creo que son técnicas interesantes que podéis aplicar en vuestros Miss Medias, en vuestros decoupages, en vuestros cajas pintadas, pues hombre, esto va enfocado más al Miss Media que al scrapbook, pero bueno, yo creo que es una paleta bastante interesante de cómo usar las glamour paste, ¿no, Omar? ¿Te ha gustado a ti? Un montón, Sara. Además, me encanta el oro, me encanta el mix media, me encanta el craquelé y me encantas tú. Entonces, ¡Anda! no, no quiero más. ¡Que me vas a sacar los colores! Mira, la verdad, mira qué arte que tiene, Sara. Es increíble. Tienes Me un voy a dar arte. la vuelta, ¿vale? Sí, vale, pero te quito. Tienes un arte y una manera de compartir tu arte que es única. Te lo tengo que decir. The way you
The artistic way you share your knowledge are incredible. And I understand why, because you are so generous. So everything you want to share, it's coming from your heart. That's why everything arrives to the heart of the people so easily. Es que me ha entendido Sara, sí, creo que sí. Claro que te entiendo. I understand you very well. No sé, ¿cómo mi inglés es un poquito raro el inglés que ahora todo? No. English mal again is so easy for me. Si quieres te hablo en el andaluzo, ¿eh? Te puedo hablar en andaluzo. Sí, ¿me puedes hablar en andaluzo? También me lo sé. Sí. Sí. Ay, quiero bueno, un pues árbol. Espero bueno, que os haya gustado, ¿vale? Si queréis os hago una muestra. Bueno, primero, acrílico, una plantilla normal. Fijaros estas qué bonitas de Blue Dream de limones. Al limón. Simplemente deciros que secan muy rápido y bueno, que las tenéis en muchos colores para, bueno, para, pues yo qué sé, para un álbum más finito, lo que sea. Aquí nos atrevimos a mezclarlas con acrílico y mirar donde se ve más la pasta, donde está más clarita difuminada, y pusimos un stencil arriba con otro color que destaque, matizándolo un poco con el mismo que hemos dado de fondo, ¿ok? Esto simplemente son espatulazos para un fondo bastante grunge. Yo, esto me lo imagino, Sara, gigante. Imagínate hacerlo gigante. Uy, yo tengo... Dos metros. Yo tengo uno aquí de años que te gustaría verle. Hasta agujeré el lienzo. Y es el trabajo que más me gusta. Pero bueno, ¿veis? Aquí. Y bueno, luego para que no quede todo tan pasta, le di unos espatulazos en crema. ¿Vale? Y aquí simplemente nos atrevimos a usar la Glamour Paste, como es tan, es una pasta tan, tan fina, porque realmente es la palabra, es una pasta muy fina. Fijaros qué bien queda sobre aquí, base oscura con la dorada, base clara con la negra, ¿vale? Si queréis craquelar con las Glamour, el consejo es... Capa finita y muy rápida. No es como la pintura. La capa ha de ser fina para que abra. Si echáis capa gorda, la pintura pesa demasiado al... Okay, so you have to be very, very gentle with the paste. Spread a little amount or... Because it's different from a color. So you have to put less paste in order to let the cracks appear. Amazing, Sara. Te amo. Amo los cracleados. Te adoro, Sarita. Gracias, Sara. Gracias a vosotros. Espero que os hayan gustado mis técnicas. Where Sara is living? Sara is living in the capital of Spain. She's from Madrid, the capital. She's a posh one. She's from the capital. I'm living in the south. I'm more beach guy. Stamperia Forest. Sara, mira, ha sido un éxito total el directo de hoy. Un montón de gente conectada. Acuérdense de darle like a la página de Stamperia, a este vídeo y a seguir esta, la tía guay en el... Hay que hacer, si os gusta, hacer la prueba con otros colores y detrás apuntáis la técnica. Así la tenéis como recurso. Es una manera además de estar entretenido e ir aprendiendo mientras hacemos nuestro hobby favorito. La verdad. Stamperia Forest, muchas gracias, Sara. Thank you so much. And now, it's almost time because 1 hour has left. So let me check how many. 87. I give you a few minutes, ladies and gentlemen, to be part of these three in the Stamperia Forest giveaway. You know, we treat them. We are planting tree all around the world. First of all, our paper, all coming from sustainable forest. This is very important. So all the paper you are using, you buy from us, from Stamperia, coming from sustainable forest. Tutta la carta di Stamperia proviene da foreste sostenibili. È fatta con carta Fabriano, la migliore carta italiana. It's made with the best Italian paper. Sì. And you just take one paper and you understand how good our paper is. But the most important thing is that with this
with this Domani Foundation, this foundation made, we create in Sampdoria, we are planting this tree. So we are helping the environment and also the farmer who are taking care of your tree. So, me ha gustado tanto mis fondos, me los estoy dando aquí una capita de barniz. Que no para, Sara, no para, Sara, no para de trabajar. Es un máquina, es un máquina. She cannot stop working, it's amazing. Okay, okay, let's, ladies, few minutes, 1 minute, 2 minutes, three. Okay, three, let's say 3 minutes. ¿Vamos a surfear un árbol? ¡Claro! Y tenemos también que anunciar la ganadora de la Pizza Box. Entonces, vamos primero con la ganadora de la Pizza Box. Un segundo. Quiero una pizza. Yo quiero una pizza. Pizza, 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 pizza. Ahora, un segundo. Pizza, pizza. ¡Ay, qué pena, por favor! No hace justicia a la belleza, ¿eh? En la nada, cámara. Nada. Eres guapísima, Sara. Eres guapísima. Y yo no sé, te veo más guapa, que emana luz, te veo más sí, guapa. Sí, sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Lifting? ¿Filler? Sí, no, ¿qué está haciendo? ¿Cositas? No, no, qué va. Yo ni lifting ni nada. ¡Comer! ¡Ay, qué bueno! Son los jerseys que me regalan, que me lo ha regalado mi amiga Rosita. Mira qué jersey más bonito. Y los pendientes. Los pendientes, el rincón de Taima, que hace una bisutería preciosa. Y no le he hecho todavía foto. Bueno, tengo un montón de cositas. Cada día me pongo una. Bien. Ahora, vamos a anunciar la ganadora de la Pizza Box del concurso de la semana que viene. So, let me announce the winner of the Pizza Box. So, this is important. This is our group, Stampers Worldwide. It's a beautiful Facebook group where you can share your creation, get inspiration making new friends. Esto es el grupillo de Facebook de Stampers Worldwide, que es maravilloso. Puede poner tu creaciones y encontrar amigos. Y la ganadora ha sido Victoria. Victoria, with this beautiful, beautiful, let me put this big. A ver, no, qué bonito, ahí. ¿No? No, no sale grande. Es maravilloso. Es un álbum con la colección, ay, perdón, con la colección aquí Winter Tales, parece, Winter ¿no? Tales. Salvaste. Muy bien. Winter Tales de Dorota y está maravilloso. Mira qué maravilla de he hecho muy bien. It's very very well done. I like, of course, I like gold. Very gold inside. Mira cuántas maravillas. Victoria, muy bien. Eres la ganadora de la Pizza Box. ¿Qué es la Pizza Box? Porque el mundo me lo pregunta a veces. ¿Qué es la Pizza Box? ¿Qué se come? No se puede comer, pero tampoco te va a engordar. Ay, mira cómo me ha salido todo. La Pizza Box es algo así, parecido a esto, llena de productos de Stamperia. So it's a box full of the Stamperia products that Victoria will receive in her house. So please, Victoria, send us your email, your address, your phone number too. We don't stalk you. We just send you a pizza box. So congratulations. Es maravilloso. Y mira qué grande es el álbum. It's very big and full of beautiful, beautiful details. Sí, esos álbumes en clase es imposible de hacer. Yo los hago cuando mis hijos cumplen 18 años, les regalo un álbum. Y a veces los publico y me dicen, ese álbum. Digo, pero si es que ese álbum se tarda 3 días. Sí, sí. Y 3 días de si lo sabes cómo hacer muy bien, ¿eh? Porque es un trabajazo. Es un trabajo. It's very, very big, big work. So, pero merece la pena. I'm very, very happy for you. Let me share. Vamos a dar una vueltuja así, una mirada a lo que pasa en Stampers Worldwide. Tenemos. Ay, mira, sale. Andy. Mira qué bonitos esos Andy, proyectos. Andy, qué bonito. Andy, qué bonito. Esto no sé qué es. Mira. Ay, Tiziana Tommasini. Ay, qué textura bonita. Mira qué textura bonita de oro. Bueno, la glamour pinta muy bien el vidrio también, ¿eh? Es que la glamour es una pasta que da mucho juego. Qué bonito. Mira qué bonito este álbum. Aquí tenemos algo más. Sí, más steampunk, Leticia, mira el marco con la colección. Hoy Leticia hace cosas muy bonitas. Ah, es esa que quien ha aceptado estas cosas. Este es un directo de hoy, de Agnieszka. No sé, gente, dinero, cositas raras, un pe, no sé, cosas raras. Muy bien, so,
It's time now to it's night it's time now to discover who is the winner of the tree. Ahora cierro el concurso, ¿eh? Ahora lo cierro, chicas. Yo tengo un limón y un aguacate. Y un aguacate. Sí, yo tengo un limón en Tanzania. Oye, pues sí que es verdad, se me ve menos arrugada. Te ha hecho un lifting, yo lo sé, Sara. No, no, oye, pues no me pongo una no me pongo una media en el teléfono como la Sara Montiel, ¿eh? Está, os cuento, Sara está toda pinchada de los labios, los pómulos, toda, nada de original, todo un mix media. Ok, no. No necesito, no necesito. Que me conoce sabe que no. Que no, no sé. Imagínate el dolor. No, vale. Entonces, let me share again my screen. I need glasses. Give it away. Okay. 93. So, Copito, vamos a anunciar la ganadora. Sí. Copito Venga. Ha dicho sí. Un, dos, tres, y vamos, chicas. Drums roll, the winner of the tree of this week is... ¡Leonor! ¡Ay, qué bueno! ¡Me alegro! ¡Me alegro muchísimo, Leonor! ¡Enhorabuena! Eres la ganadora de un árbol de estampería, en el bosque de estampería. Entonces, Leonor, yo creo que tenemos todo, pero envíanos tu correo, solo el correo, y te vamos a enviar el código, así puede activar tu árbol. Es muy chulo, ves cómo crece. De verdad, te envían las fotos, they will send you update, you can see how your tree is growing. It's something very serious. Oye, right? Like everything in stampería. Me gusta mi muestrario de glamour, ¿eh? Ahí, qué bonito. Ay, Leonor, congratulations, enhorabuena. Y nada, Sara, ha sido un directo súper agradecido, súper maravilloso. Un montón de gente conectada, además, porque el mundo mundial te quiere. So we love you so much. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, a Estampería, que es mi marca, nuestra marca, a Omar y a todos. Y nos vemos el miércoles con mi Paquito, Paco, el miércoles, so Wednesday workshop together with Paco, con el Paco Loco, y Friday shop live Valentina Rinaldi e Monica Paruta, quindi in italiano, avremo un live in italiano, and you can buy, all the Friday lives, on the Friday lives, you can buy directly all the supplies following the link in description. Muy bien, Sarita. Nada. Un beso Max. Gigante, gigante. Disfruta de tu perrito y a comer. Saluda. Amor, vente. Saluda, Sarita. Saluda, un beso. Audrey, la mía está por ahí tirada. Ay, qué guapo es. Es guapo y listo. Usa la mano como si fuera humano. Qué guapo. Sí, son muy expresivos. Qué guapo es. Ay, te como. Me lo como entero. Muy bien, chicas. Adiós. See you next time. Adiós a todos. Ciao. Hi everyone. Gracias. I'm Paco Núñez, and today I will introduce my new collection with Estampería, which is called Blue Dream. This is Blue Dream, my new collection with Estampería. It's a collection inspired in the Mediterranean Sea. Look at these colors. They are so beautiful. You can find soft colors and other more vibrant ones combined in a spectacular way. Blues, yellow, orange. A wonderful collection that you can find in two different sizes. And of course, in Blue Dreams you can find two amazing stencils, fabrics, very beautiful rice papers, die cuts, and a complete pack of ephemeras. And also draw-ons to do some different kind of projects. And also you can find very real, wonderful molds to decorate your projects. Look at this. And decorative chips and wooden shapes
to get this very, very beautiful final effect in all your projects. This is Blue Dream, and I hope you like it. Thank you so much. Bye. Creo que tenemos una rectificación del último minuto. So, on Wednesday workshop, we will be live with Rina and Paco. Ay, mejor la Rina que yo. Pero me voy a saludar, Rina, todavía. Bien, chicos. Besitos. Hasta pronto. Adiós.